¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal, chicas. Hoy tengo un video, como pueden ver, dos looks, una paleta, y aquí estoy escogiendo no una, sino dos paletas. Una que ya me han visto utilizar varias veces en el canal, pero una que estoy utilizando por primera vez. Y es que estamos en diciembre, estamos en fecha de fiestas, por eso estuve escogiendo para hacer estos dos looks la paleta Tease Me de Beauty Creations y la paleta Galaxy ES491 de Cara Beauty. Antes de empezar, y como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal. Ya sabes que de este lado de la pantalla hay un botoncito, púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos. Mis chicas, estoy reformulando muchas cosas y de verdad les pido su opinión porque quiero saber y de verdad espero la total honestidad por parte de ustedes, y yo sé que va a ser así, que me dejen en la caja de comentarios qué tipo de videos quieren ver. Si quieren seguir viendo videos sobre varios looks con una paleta, que esto es una serie que estoy súper entusiasmada de seguir presentándoles, pero si además quieren seguir viendo reseñas o si prefieren ver los tutoriales de paso a paso. Ya yo les he presentado una cantidad de videos para decirles cómo hacer un smokey eye, cómo hacer un look tradicional de maquillaje, cómo hacer un halo look, cómo aplicar la base, cómo hacer contorno, cómo hacer baking, cómo hacer iluminación. Yo creo que ya he estado abarcando muchísimo sobre técnica de maquillaje. Y honestamente, mis chicas, no son los videos que más se ven en este canal. Me he dado cuenta que hacer reseñas de compras, que hacerles los hauls, que presentarles productos favoritos, productos que no me gustan, son los videos que más tienen vistas. Tampoco me puedo pasar la vida gastándome el dinero haciendo compras, y creo que este canal está más enfocado en sacarle provecho a los productos que tenemos, pero quiero obviamente tener más vistas de las que tengo. Eso quiero consultarles a ustedes su opinión. Quiero saber qué quieren ver en el canal y déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Eso sí, antes de contestarme, por favor, dense una pasada por toda la lista de videos, que ya son un poco más de 150, para que vean cuáles son los videos de técnica de maquillaje que tengo, cuáles son los videos de compras, cuáles son los videos de reseñas. En fin, quiero que visiten el canal, que le den una ojeada, que vean todo el contenido que hay, y ya después que vean eso, por favor, sí déjenme su comentario para saber entonces qué quieren ver. Yo estoy para eso, para complacerlas, y ahora sí, comenzamos con este video de dos looks, una paleta. Vamos a comenzar tomando el color Innocent y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo y de hecho también por todo el párpado móvil. Ahora vamos a tomar el color Charming, que es un café un poco más oscuro, y lo voy a ubicar en la cuenca. Tomando ahora un pincel en forma de lápiz y el mismo color Charming, lo voy a estar aplicando de manera más intensa en la esquina interna y externa del ojo. Esto para empezar a marcar la intensidad en los extremos. Voy a tomar el color Lies, que es el más claro mate de la paleta, y lo voy a aplicar debajo de la ceja. Ahora voy a tomar con el dedo el color Please Me, que es un rojo metalizado súper, súper bonito, y lo voy a aplicar en toda la almendra. Voy a aplicar ahora un primer para glitter por todo el párpado móvil, esto con la intención de que mis sombras en glitter se fijen un poco más. Lo voy a hacer con mucho cuidado para no barrer la sombra metalizada que tengo abajo, y voy a tomar este rojo intenso y lo voy a posicionar a manera de toquecitos, no barriéndolo, sino presionando un poquito sobre el párpado para que quede bien fijado y no se nos vaya a caer en el área de la ojera. Ahora voy a tomar un poco del rojo un poquito más claro y lo voy a ubicar en el centro de la almendra. Vamos con el otro ojo y voy a aplicar el color Orgasm en la zona de la transición. Ahora voy a tomar el color Peaches para ponerlo en la esquina externa del ojo y marcar un poco la profundidad. Esto va a ser muy suave, voy a utilizar el mismo pincel. Voy a tomar el color Lies, que es el más claro de la paleta, para ubicarlo debajo del hueso de la ceja, y con el dedo voy a estar aplicando el color Lust, que es el metalizado más claro desde el lagrimal hasta el centro de la almendra. Para reforzar la profundidad, voy a tomar el color Pleasure y lo voy a posicionar en la esquina externa del ojo. Ahora voy a reforzar la zona iluminada con este glitter doradito súper, súper claro, y listo, mis chicas. De esta manera vamos a limpiar un poco el exceso y pasamos a delinear los ojos. Esto va a ser muy sencillo. Voy a estar haciendo un delineado normal, tipo cat eye, en ambos ojos, sin que sea lo que destaque demasiado, tanto en el ojo con el glitter rojizo como en el ojo donde estuve aplicando el glitter claro. Aquí tengan paciencia, mis chicas, porque el glitter hace que se marque menos intensamente que cualquier delineador, entonces hay que repasar y repasar hasta que la línea quede bien reforzada.
Pasamos a la parte inferior de este maquillaje. Voy a tomar el color Charming para aplicarlo en la línea de las pestañas inferiores. Este lo voy a estar reforzando con el color Please Me, que es el rojizo que estuve aplicando en la almendra del ojo. Para dar iluminación, tomo el color Kiss Me y lo voy a aplicar en el punto del lagrimal. Pasando al otro ojo, voy a tomar el color Pleasure para marcar una línea suave también en el borde de las pestañas. Y con el color Classy voy a marcar un poco la iluminación. Y ahora pasamos a los labios utilizando el color Carmine de Crystal Hearts. Quise colocar este rojizo para dar un poco de balance. Y del otro lado voy a estar aplicando un color Nude súper, súper tenue para dar también equilibrio en ambos looks. Chicas, este es el resultado final utilizando entonces esta paleta Tease Me para crear dos looks completamente diferentes, ambos para fiestas. Me parecen que se ven súper súper lindos, este un poco más intenso en Smokey Eye utilizando glitter. Y aquí paso entonces a darles mis pensamientos finales sobre esta paleta de glitter. Y estaba esperando llegar a diciembre entonces para utilizar el glitter con justificación, con toda la intención de hacer un maquillaje de fiesta. Aquí, como se pueden fijar, sí utilicé varios de ellos, estuve utilizando estos tres colores y estuve utilizando este también para este eye look. Voy a comenzar por este lado. Quise aplicar entonces una base brillosita con este color y luego una mezcla de estos dos para dar un toquecito de luz aún más claro en la parte central del ojo. Mis chicas, aquí la recomendación que yo les puedo dar para que entonces este producto no se les vaya a caer al área del párpado, del área de la ojera, mejor dicho, o al resto del rostro, es que utilicen una prebase tanto antes como después. Una prebase para glitter. Esto va a hacer que el producto se quede fijado. Esta de City Color, que se llama Sparkle and Shine Glitter Primer, me parece súper, súper buena. Y esta básicamente se utiliza para glitter suelto, para esta escarchita o para esta diamantina purpurina que se utiliza de manera suelta, que no tiene entonces la crema. Sin embargo, esta paleta trae una base un poco más cremosa, trae, digamos, un producto que funciona para fijar. Pero sí, si ustedes se fijan, si yo lo muevo, este producto va a empezar a irse a otras partes. Igualmente va a pasar con el maquillaje sobre tu rostro. Esto hay que fijarlo. Me gustó mucho el efecto que le dio a este maquillaje, siento que se ve muy navideño, que también con estas sombras mates sin llegar a ser negras, café oscuro, que escogí de esta paleta Tease Me. Ya les voy a dar bien la explicación por qué escogí esta paleta para hacer estos dos looks. Creo que se ve súper, súper, súper bonito. Este look me encantó, muy probablemente sea un look que yo pueda utilizar en estas fechas. Estos tonos rojizos se adaptan a muchos colores. El gris con estos tonos también se ve súper bien. Incluso si quieres hacer este eye look no con tonos café, sino con tonos grisáceos y utilizando un poco de negro, también puede verse súper, súper bonito. Pero creo que así con el café le da suavidad al ojo y no se ve tan, tan duro el maquillaje, a pesar de ser bastante intenso. Y pues con un glitter rojizo, que cualquiera pensaría, ¿cuándo voy a utilizar un glitter rojo? Esta es una muy buena oportunidad. Y pasando a este lado del rostro, a este ojo, como pueden ver, hice un look extremadamente sencillo. Incluso utilicé el mismo pincel mezclando algunas de las sombras más claras. Y aquí sí me fui entonces con esta sombra en crema. Esta sombra tiene una formulación súper, súper particular porque es bastante, bastante cremosa, pero es súper iluminada. Creo que es uno de los tonos o de las sombras más bonitas que trae la paleta Tease Me y de las que más se pueden aprovechar. Y aquí, mis chicas, aquí estuve utilizando este tono como prebase para el glitter. Como se fijaron, aquí no estuve utilizando la prebase porque ya tengo un tono cremoso, tengo una fórmula cremosa que me sirvió perfectamente para fijar este glitter en crema que estuve utilizando de esta paleta cara. Me gustó muchísimo el efecto que dio, creo que se ve súper lindo. Tiene brillo, pero no tiene demasiada intensidad. Aquí quise entonces que el maquillaje, el protagonista, fuese ese toque de luz que apliqué desde el lagrimal hasta la mitad de la almendra. Aquí lo apliqué en toda la almendra. Hice diseños completamente diferentes para que ustedes puedan ver cómo se le puede sacar provecho a las paletas. No necesariamente tienes que tener esta paleta para lograr esto. Si tienes sombras café, si tienes sombra rosadita clara, café claro y una sombra clara para dar iluminación, perfectamente puedes lograr estos looks. Pero mis chicas,
yo quise escoger esta paleta Tismi porque no sé si se han dado cuenta, seguramente sí, porque ustedes, al igual que yo, están súper pendientes de los lanzamientos de maquillaje. Recientemente, Huda Beauty ha sacado una paleta de sombras muy, muy, muy parecidas a esta paleta Tismi. Incluso, esa paleta tiene una característica que tiene, creo que dos o tres sombras que tienen una formulación muy especial, muy particular, que traen unas perlas de brillo. Así más o menos es la fórmula, brillo de perla, algo así. Y que honestamente se parece muchísimo a esta paleta. Podríamos decir que la paleta de Huda es una copia de la paleta Tismi. Habría que investigar qué tanto Huda está pendiente, digamos, de las marcas más pequeñas. Para un lado de la pantalla les voy a estar dejando entonces ambas imágenes para que vean entonces la comparación de estas dos paletas. Si te encantó la paleta de Huda Beauty, este lanzamiento que recientemente salió, y la verdad no quieres gastar tanto, mis chicas, esto no es exactamente igual, pero es muy, muy, muy parecido. Y honestamente, la pigmentación y la calidad de estas sombras no dejan nada que desear. Son cremosas, fáciles de difuminar. Yo les he hecho reseña de esta paleta, tengo creo que dos videos más. Incluso el primer video que hice con esta paleta a mí no me fascinó, pero con el paso del tiempo y mientras más fui usándola, más me encantó. Y esta de verdad se encuentra ahora en ese grupo de paletas favoritas. Tiene colores cálidos, pero además las sombras metalizadas de esta paleta tienen esa formulación cremosa, extremadamente pigmentada, y que tienen una característica muy particular, que aplicadas con el pincel te dan un tono, pero aplicadas con el dedo te dan otro. Puedes jugar muchísimo con esta paleta. Ojo con esta paleta, yo diría que está entre las mejores, si no es la mejor, de las paletas de Beauty Creations. Ya saben que mi favorita es la paleta Irresistible, pero esta tiene unas características que la hacen aún más especial. Aquella me gusta por su selección de colores, pero esta, además de tener una selección de colores maravillosa, es una paleta con una formulación súper, súper particular, muy buena. Es polvosita, sí. Y entonces, si van a estar utilizando glitter, bien sea utilizando esta paleta u otra que tengan, chicas, mi mayor recomendación entonces es que utilicen un primer y que hagan primero el maquillaje de los ojos, limpien súper súper bien, se cercioren de que no vaya a caer ningún resto de glitter en el rostro, y luego apliquen el maquillaje en el resto del rostro. Espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad este video. Ya saben que estoy súper súper motivada en presentarles varios looks con mis paletas favoritas de este 2018. Esta, la verdad, no sé si la compré en el 2017 o en el 2018, creo que fue este año, creo que lo hice este año. De todas formas, ya les debía un video con doble look, porque mi intención entonces es que le saquemos provecho a esas cosas que compramos, que no se nos queden guardadas, que no se nos queden engavetadas, y para que vean entonces que en estas fechas decembrinas la paleta Tismi también sigue siendo una excelente opción para hacer varios looks, uno más suave por si no te atreves tanto pero quieres utilizar un poco de brillo, y uno más audaz sin llegar a utilizar el color negro, para que también tengas un look intenso y muy llamativo en estas fiestas de Navidad, de fin de año, posadas y todo esto que se hace en este mes de diciembre, que son muchas cosas. Si te gustó este video, si te pareció útil, por favor regálame una manito arriba, suscríbete al canal, me ayudas muchísimo compartiendo este video. Si conoces a alguna amiga que tenga ganas de, pues, hacerse un look llamativo, que quiera utilizar el glitter, si tienes alguna prima que tiene muchísimas ganas de usar el glitter pero no sabe cómo hacerlo, recomiéndale este video, me ayudas muchísimo compartiéndolo, regalándome una manito arriba y suscribiéndote al canal. Tú y yo nos vemos en un próximo video, y recuerda que publico normalmente miércoles y domingo, y nos vemos en otra oportunidad. ¡Mua! Bye bye.